All right, so here we are. Hello there. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So tonight we are going to get started on what's going to be our next module. I understand we are working with the second module, so we are babies in these instances. But many of you have already shown me that you're not babies. Many of the people who work or who study here with Corporativo have actually surprised me because you have really good levels in many occasions. Okay, but before we get to talk about the things we have to learn, before we get to talk about the topics, there are a few things that we have to mention. One of them is the fact that we are going to be working on Fridays, okay? So you're relatively new here or around here, but I think you kind of accommodated yourself to working from Monday to Thursday. But this time around, we're going to be working from Monday to Friday when we have the full weeks. But yeah, that's something that is going to be sort of new for this module. But before we go into anything deeper than that, I want to know, ¿qué parte entendieron de todo lo que les acabo de decir? Se pueden quejar, sí, no hay problema. Ya la vez pasada recibí una queja de uno que estaba en un grupo más avanzado y me dijo, profe, pero es que habla muy rápido al principio. Dígame, Héctor. Bueno, te estabas presentando. No le logro escuchar, no sé qué, tenemos problemas creo con el audio porque no le logro escuchar de este lado. Ok, ¿ahora? No. Tenemos encendido el micrófono, pero no llega sonido. Ok. Vamos a ver entonces. Creo que bien revisamos tal vez el audio después. No sé qué pueda hacer. Pero bueno, ¿alguien más que quiera quejarse? O no, pero más bien, ¿alguien más que entendió? ¿Qué lograron entender de todo lo que dije al principio? No. Dalila, creo que Dalila sí entendió todo, ¿verdad? Sí, a ver, creo que quizá entonces el problema es conmigo ahorita, Héctor, porque sí veo que en el chat le mencionan, ¿verdad? Que sí se escucha, entonces quizás sea entre nosotros. Creo que empezamos en problemados. Pero bueno. Okay. So, Diego, what did you get from the first interaction? What did you understand de lo primero que les mencioné? Me conecté ya luego, se había empezado. Lo siento, es que no podía entrar. Oh, here it is. Esperen. Ok, creo que ahora sí. A ver, Diego, sorry once again. No, le mencionaba que yo ingresé ya luego que usted había hablado. Ah, ok. Lo que pasa es que me quedé al Zoom, sí. Oh, ok. Ahora, Héctor, ahora sí ya lo puedo escuchar. Creo que era mi problema acá. Ahora sí, dígame. Bueno, como hablar inglés hay que arriesgarse. Entonces, lo que pude entender es que estaba haciendo una presentación donde este grupo era nuestro segundo módulo, en el cual íbamos a intentar divertirnos y gozar de este tiempo de aprendizaje. Ok. Algo así. Muy bien. Entendió lo que quiso entender. No, just kidding. Bueno, sí, eso sí es algo de lo que siempre les hablo. Más que todo con estos grupos que son de 9 a 10, ¿verdad? Pues tenemos que, sí, o sea, tenemos que pasarla bien porque si no, ya voy a empezar a ver que empiezan, sí, cuando se me están durmiendo, ya tipo 9:30, empiezan. Por ejemplo, ahorita, no sé, me parece que... Jocelyn creo que va a ser de las primeras que va a tener sueño rápido. Hasta ya se le ven los ojos chinos. Pero pues vamos a ver. Okay, so yes, that's what I was mentioning. I was actually talking about that you guys are relatively new. O sea, son bastante nuevos, supongo yo. Estamos en el módulo, ¿verdad? De principiante 2. Así que pues espero que logremos aprender bastante durante este módulo para que vayan preparados para los siguientes y no se vayan a quejar de mí más adelante. And also, I hope, bueno, la parte importante de lo que les mencioné es que a pesar que ustedes sean relativamente nuevos, me imagino que ya conocen, ¿verdad? Del horario general que se maneja acá en Corporativo, que es de lunes a jueves. Pero en esta ocasión... porque vamos a tener semana de Semana Santa en el medio, vamos a estar trabajando hasta los viernes, ¿sí? O sea, que vamos a trabajar esta semana de miércoles a viernes, la próxima semana de lunes a viernes y así. O sea, que aquí lo voy a tener desvelándose todos los días hasta el próximo 27, ¿sí? Espero, pues, que se tomen un cafecito o algo, ¿verdad? Porque el que se esté durmiendo, las cámaras son obligatorias en las clases de 9 a 10, el que se esté durmiendo paga una cora, ¿sí? Así que fijo, ahí fíjense. Y el que se fije se gana la cora. Así que, ajá, yo solamente soy el intermediario, ¿sí? Si no tienen el archivo, descárguenla que así la vamos a pasar. No, es broma. Okay, so we are here. We are here to work and we are here to learn. So one of the main things that I like doing is starting with a few rules because it's always important to have, you know, a guide of what we're going to do. Siempre es importante tener, ¿verdad?, la guía de lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos y qué es lo que estamos tratando de hacer. So, I'm going to do my introduction in a bit. I'm going to serve as an example to you guys in just a little bit. En un momento vamos a estar hablando acerca de las introducciones. But first, we have to talk about the things we have to consider for the module. Cosas a tener en cuenta, ¿verdad?, para este módulo. So the first one is full names in the platform or nombres completos en la plataforma. ¿Por qué es esto importante? No necesariamente el nombre completo se refiere, ¿verdad?, a both of your names and both of your last names. No, no se refiere a eso. Se refiere a tener al menos uno de sus nombres y un apellido. Porque así podemos identificarnos entre nosotros. Porque a veces, por ejemplo, hay, qué sé yo, dos Walter, ¿sí? Entonces, si no voy a decir yo Walter 1 y Walter 2, o Walter el de la gorra y Walter el que no tiene gorra, sino que puedo decir, ¿verdad?, Walter Bonilla y Walter... Renderos, just as an example. Entonces, that's really important. Yes, your names. Y otra cosa también es porque, o sea, sería incómodo, ¿verdad?, cuando sea momento de practicar, estar llamando a mariposa indomable or something like that. Entonces, vamos a tratar, ¿verdad?, de mantener nuestros nombres. Then, the camera on during the session. ¿Por qué vamos a tener las cámaras encendidas? Pues primero que nada, porque pues tenemos que saber quién se está durmiendo para que pague la cora. Eso es lo más importante. No, lo más importante es porque ustedes están recibiendo, me imagino esto, tal vez como un beneficio, ¿verdad?, de parte de sus trabajos en algunas ocasiones. Otras personas lo pagan, pero es importante porque de esa forma es como de parte de INSAFORP o las personas, ¿verdad?, que se encargan de revisar siempre la asistencia o que las personas estén acá, pues tienen la idea de que ustedes de verdad estuvieron acá y no simplemente encendieron ahí la computadora, el teléfono y se pusieron a hacer la cena o se fueron a dormir, o sea, y adiós, ¿verdad? Entonces, por eso es importante lo de la cámara. Otra cosa por la cual es importante es una cuestión ya más personal, tiene que ver con la práctica. Al momento de aprender un idioma nuevo, ustedes también están aprendiendo movimientos nuevos, están aprendiendo un montón de cosas que tienen que ver con esta parte de acá, la boca, el cuello y todo esto, que tiene mucho, mucho que ver en la producción de los sonidos. Y ya que es un idioma distinto, claro, tiene sonidos distintos. Entonces, al tener la cámara encendida, se puede ver, ¿verdad?, un poco de cómo vamos articulando. Yo recuerdo bastante bien que tenía un docente en mis primeros años de aprendizaje del inglés, que él siempre hacía una cosa de una sobreexageración. He will do something like this. Just so we accommodated our mouth or our phonatory system to the new language. Entonces, era una práctica que él hacía para poder pues realizar, ¿verdad?, esos tipos de movimientos y que sintiéramos la diferencia entre cómo se movían nuestros músculos o nuestra mandíbula al hablar español y cómo funciona esto al hablar un idioma distinto, en el caso específico el inglés. Así que para mí es importante, ¿verdad?, poder monitorear cuando tengamos este tipo de prácticas. Okay, then the next one is minimize ambient noise or minimizar el sonido ambiente lo más posible. Con sonido ambiente no me refiero necesariamente, ¿verdad?, a que ustedes tengan que pues estar callando a su familia, que tengan que apartar sus mascotas en el caso que las tengan, sino más bien aquí se refiere a sonidos que tengan que ver con música. O sea, en muchas ocasiones ya pues somos un montón, ¿verdad?, de maestros que hay en corporativo, así que así también es un montón de clases que tenemos todos los días. A veces se reciben quejas de parte de YouTube, porque pues ustedes también me imagino que ya conocen eso, que después que tenemos estas clases son subidas, ¿verdad? Las grabaciones a YouTube. Se reciben quejas o se reciben castigos de parte de YouTube porque se escucha música en el fondo. Entonces pueda que en un momento ustedes participen y por accidente dejamos el micrófono encendido y mi vecino allá está escuchando música. Entonces, y después eso es reconocido por YouTube y pues quieren, ¿verdad?, bajarnos el video o quieren a veces incluso afectar directamente el canal. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, si ustedes en algún momento tienen esa situación así como que su vecino está con música, su familia está con música, ustedes, spoilers. Pueden simplemente decir, ¿verdad? En el chat, sí, hoy no puedo participar. O sea, y ahí ya vamos a entender qué se refiere, ¿verdad?, a que hay alguna situación alrededor. Entonces, eso es muy importante. El tratar de minimizar el sonido ambiente o no abrir micrófono cuando tengamos, ¿verdad?, música en el alrededor. Ok. Participación activa durante las sesiones. This is also very important. You have to be always active. There is something that I like to do, and is that I offer you guys the option to do the participations voluntarily. Sí, o sea, de forma voluntaria que ustedes participen. Entonces, así no tener que estarlos llamando cada vez. Así que mientras más ustedes estén activos en participar, pues mejor va a ser. Más tiempo van a tener de práctica y pues más nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de aquellas cositas en las cuales podemos ir mejorando. Entonces, practice, practice, practice. It's always important. Then, bring every doubt to the class. Cualquier duda que ustedes tengan. No, ¿por qué ella se fue? ¿Por qué ella no me ama? Eso no. Sino dudas que tengan que ver con el idioma. Si ustedes durante su vida diaria se encuentran con alguna frase, ¿verdad?, que se les haga interesante, alguna palabra que escucharon y no comprendieron del todo, ustedes pueden traer ese tipo de cosas y consultarla conmigo, consultarla con sus compañeros, porque estamos aquí para eso, para poder aprender. Entonces, any doubt, any situation, you can bring into the class and we have to talk about that. Okay. Practica tanto como puedas en tus días. Es cierto, ¿verdad? Probablemente de momento, o sea, ustedes digan, no, hombre, si yo apenas voy empezando. Pero desde la base, desde el principio, es donde se van ya formando, ¿verdad?, las buenas prácticas. Si ustedes comienzan desde ahora a poder identificar cosas en su entorno, palabritas o cositas, ¿verdad?, que ustedes ven y dicen, ah, yo uso esto todo el día, esa es una engrapadora, pero ¿cómo se llama esto en inglés? Es un stapler. Sí, entonces yo ahora ya no voy a decir siempre, en mi mente al menos, porque puede que mi compañero de trabajo no me entienda, si yo le digo, hey, pásame el stapler, pero al menos en la mente yo puedo pensar de vez en cuando, ah, ese es un stapler, ¿sí? Y eso sirve ya como práctica. Ustedes más adelante en algún momento se encuentran con alguien, ¿verdad?, que habla inglés y ya no le van a decir una engrapator, sino que ya van a saber que se llama stapler. Entonces, mientras más practiquen, más se nos va a grabar, ¿verdad?, todo lo que vamos aprendiendo en nuestra memoria o en nuestra mente. Then, this is one of the most important things. Deberán completar el curso. You have to fulfill everything in the platform with at least an 80% of success. Sí, al menos un 80% de éxito es lo que se espera que logremos. Para eso estamos acá. En este camino siempre nos vamos a estar apoyando, ¿verdad? Siempre vamos a estar tratando de colaborarles a ustedes y nos podemos colaborar también a veces entre compañeros. ¿Quién dice que no? Entonces, este es uno de los objetivos principales, el lograr completar con un 80% de éxito todos los ejercicios que tenemos en la plataforma. Esperaría que ustedes no tengan problemas para ingresar a la misma, que ya también hayan tenido acceso, ¿verdad?, a ese segundo módulo y pues ya cuando ustedes tengan el chance poder empezar a trabajar. Y justo de eso trata el siguiente punto, que es las tareas. Sí, las tareas o las actividades que ustedes tienen disponibles. Ustedes las pueden realizar cuando ustedes gusten, siempre que ustedes tengan el chance. Y, o sea, no necesariamente me refiero a que lo tienen que hacer en orden, sino que ustedes pueden trabajar, si ustedes, por ejemplo, se sienten cómodos trabajando hoy en la noche, sí, hasta las 2 de la madrugada desvelándose en toda la primera sección, ustedes lo pueden hacer. Ahora, sí es cierto, hay algunos momentos, por ejemplo, después de la primera semana, es probable, ¿verdad?, que se empiecen a enviar los recordatorios y a decirle a las personas que no han logrado avanzar, mire, está un poco atrasado, ¿verdad? Eso sí va a pasar de vez en cuando. Entonces, pero si ustedes quieren, mañana en la tarde tienen chance y pueden trabajar en adelantado las cosas, lo pueden hacer. Aunque claro, siempre se les invita, ¿verdad?, a estar en las clases, porque de esa forma van a tener la oportunidad de incrementar el conocimiento y además enriquecer lo que en la plataforma está disponible. Otra de las cosas, los breakout rooms. No sé qué tanto los pudieron haber utilizado anteriormente, pero los breakout rooms son espacios en los cuales nosotros podemos dividir la clase en grupos más pequeños y tener espacios para poder practicar con los compañeros nada más. Entonces, cuando tenemos estos breakout rooms o estos pequeños grupos de práctica, se ha dado ya que algunas personas van y se ponen a platicar. Sí, o sea, ahorita, ¿verdad?, acaba de terminar el partido de la selecta, entonces empiezan, no, hombre, mira, que mejor hubieran puesto a este en esta parte, y así. No es ese el objetivo de los breakout rooms. El objetivo es que ustedes logren practicar, ¿sí? O sea, el poder tener la oportunidad de conversar, porque por lo general son conversaciones las que vamos a hacer en estos breakout rooms. Si tenemos el chance, es probable que esta noche incluso tengamos la primera. Así que ese es el objetivo. Si ustedes quieren compartir alguna información acerca del tema o acerca de las cosas que ustedes han aprendido, lo pueden hacer. Tampoco es que estamos obligados al 100%. Ah, no, solo la práctica. No. Pueden también compartir, ¿verdad? Colaborar con sus compañeros, apoyarles en alguna cosa en la cual sus compañeros puedan tener dudas o puedan tener algún problema. Entonces, para eso están los breakout rooms. Y luego pues viene la parte de la puntualidad en las sesiones. Es importante, así de esa forma ustedes no se pierden nada. Claro, si ustedes algún día tienen algo que atender, ¿verdad?, también van a tener la disponibilidad de la grabación, que siempre va a estar en YouTube. Entonces, pero cuando estemos acá, tratar de estar puntuales, y de esa forma pues tendremos la oportunidad de escuchar todo desde el principio y pues poder seguir al hilo, ¿verdad?, de la clase. Ok. Before we go into anything new, do you have any questions? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que de momento no les haya quedado del todo claro? ¿No? Vale. Bueno, más adelante entonces, cuando haya dudas, pueden siempre, ¿verdad?, irlas sacando con el resto del grupo. Okay. So, here we are at the section or the part that I always like to get to. Introductions, sí. Vamos a hablar un poco acerca de who we are. Y aquí es donde ya yo no voy a hablar tanto, sino que van a practicar más ustedes. So here we are going to be talking about four main points, sí. Four main situations. But this one, I'm going to change it because here you guys can pick what you want. Here also, we are going to have some other options, not only work, but we can also have a study, because I see a lot of young faces over there. Okay, so in the introductions, here goes my example. Hi, my name is Oscar Segovia. I'm 25 years old. I live in El Tránsito San Miguel and work for Inglés Corporativo. My favorite word in English is accommodation. And my favorite phrase in English is no pain, no gain. So those are the ones that we have to fulfill. Sí, eso sería lo que tenemos que hacer. En este caso, aquí específicamente ustedes pueden elegir, ¿verdad? Si ustedes tienen una frase favorita, entonces pueden decir my favorite phrase in English. Si no recuerdan ninguna frase, entonces solamente pueden decir your favorite word, o sea, su palabra favorita. Pero lo principal, su nombre, edad, donde viven, trabajan o estudian, y luego esa sección, ¿verdad? Su palabra o su frase favorita. Now, who would like to start? ¿A quién le gustaría iniciar? Okay, Héctor. Hi, my name is Héctor Melgar. I am 55 years old. Mm-hmm. I live in Colonia Flor Blanca, San Salvador, work in the church. I am pastor. Study in Inglés Corporativo. Okay, very good. My favorite word is surrender. Price in English is banana. We don't have one yet. Sí, no tenemos. Okay, pero surrender. Very good. Surrender. My favorite word in English is surrender. Great. Okay, Jocelyn Amaya. Hi, and my name is Jocelyn. I am 28 years old. I live in Soyapango. I work in Technological University. I study in Inglés Corporativo. And my frase, ¿cómo se dice? Phrase. Phrase. My phrase in English is God is with me. Okay, very good. Very, very good. Thank you and welcome. Great. Karen. Hi, my name is Karen Lopez. I am 33 years old. I live in San Marcos, San Salvador. Work in Maspor Marine. I study English in Inglés Corporativo. My favorite word is welcome. Finish. Okay. Very good, very good. Muy bien. Lo de study, si quieren, no lo mencionen todos, o sea, no es como necesario. Esto es por si ustedes están como en la universidad. If you want to say studying corporativo, it's great. It's more practice. But if you don't want to, it's okay. This is in case some of you guys are in the university. Muy bien. Israel. Hi, teacher. Okay. Hi, my name is Israel Maravilla. I am 36 years old. I live in San Salvador City. I work of church pastor. I study in English Corporativo. My favorite phrase in English is, how are you? How are you? Okay, very good. Very, very good. Great. And actually, we're going to be using many other phrases to ask that, but I'm going to be teaching that later on. Wendy. Hi, everyone. My name is Wendy Barrera, and I am 32 years old. I live in Colón Escalón, and I work in a hardware store. My favorite phrase in English is curiosity kills the cat. Curiosity kills the cat. Okay, that's actually an idiom. Very good, very interesting. Thank you very much, Wendy. Diego. Good evening, everybody. Hi, my name is Diego. I'm 27 years old. I live in Cuscatancingo. I work e-commerce assistant, and my favorite word is lovely. Lovely. Oh, lovely. Lovely word. Very good. Thank you very much. Walter. Okay. Hi. Hi, my name is Walter Bonilla. I am 30 years old. I live in Soyapango. I work in Universidad Pedagógica. My favorite, ¿cómo se pronuncia la frase? Phrase. Phrase. My favorite phrase in English is be happy. Be happy. Okay, don't worry. Be happy. Very good. Thank you very much. Now, Patricia. Hi, my name is Patricia Girón. I'm 44 years old. I live San Salvador, Planes de Renderos. My favorite word is family. Family. Okay, very good. Thank you very much for sharing. Now, Cecilia. Sabía Cecilia que le tocaba. Okay, Cecilia. My name is Cecilia Guevara. I am 54 years old. I live in Cuscatancingo. I work in Church Evangelical Mission. I am not my favorite word. Oh, you don't know your favorite word? You don't have a favorite word? It's okay. Tal vez descubrimos una, sí, tal vez descubrimos una durante el transcurso del curso. Puede ser. Okay. Uy. Yes. Okay, very good. Thank you, Cecilia. Marvin. Goodness. Good night. Hi, my name is Marvin Roman. I am 36 years old. I live in Mexicanos. I work in Sega. My favorite word is excellent or only excellent. Only excellent? Okay. Excellent. Excellent has no top, so very good. Excellent. Thank you very much. Now we are going to hear Graciela. No, I think not. Creo que con Graciela sí no pasa el audio. Lo desconectó. Sí, se vio la mano que lo desconectó. Miren, a propósito lo hizo. Bueno, ahora sí. Now, there we go. Okay. Hi, my name is Graciela Palacios. I'm 35 years old. I live in Soyapango. I work in Fitness El Salvador. My favorite word is great. Great. Very good. Amazing. Good, good, good. All right. Now, Brian Torres. Hello. Hello. My name is Brian Torres. I am 24 years old. I live in Ciudad Arce. I work at Confecciones del Valle. I study at Universidad Tecnológica del Salvador en Inglés Corporativo. My favorite word is pleasure. And that's it. Okay, very good. Thank you very much. That was pretty quick. Okay, Evelyn. Hi, my name is Evelyn Salguero. I'm 55 years old. I live in Mexicanos. I work in diseño. My favorite word, my favorite price. Price se pronuncia, perdón. Phrase. Palabra. Phrase. Oh, palabra sería word. Word. My favorite word is price. Okay. Only. Okay, very good. Very good. Thank you very much. Now we have Dalila. My favorite word is you. Okay, very good. Thank you very much. And now, actually, the person I was going to be asking, Karen Sanchez. Hello, my name is Karen Sanchez. I am 33 years old. I live in San Salvador. My favorite word is dreams. And my favorite phrase is the best dream happens when you are awake. Where dreams happens when you're awake. Very good. Very, very good. Okay, I can tell you like the word dream. Muy bien. Entonces creo que ahora sí, ¿verdad? Ya tenemos idea. Oh, Adriana. Good evening. Hi, good evening. Hi. My name is Adriana Grajeda. I am 31 years old. I live in Metapan. I work in Bill Gates School. My favorite phrase is love, peace, and faith. Okay, very good. Love, peace, and faith. Great. Ok, creo que ahora sí vamos a ver un último recorrido. Creo que ya no tenemos nada pendiente. Muy bien. Bueno, entonces, habiendo conocido ya un poco, ¿verdad?, acerca pues, de nosotros, solo mencionarles, más adelante habrá muchas más preguntas así. A mí me gusta bastante darles la oportunidad que ustedes practiquen, que den su punto de vista, y pues la mayoría de estas van a ser preguntas abiertas, ¿verdad? Pero nada, o sea, tan allá, ¿verdad? Del otro mundo, sino maybe something like, what's your favorite color? What's your favorite movie? So think about that. If you don't have a favorite color, if you don't have a favorite movie, it's okay. But please, please, don't you get used to saying, I don't have one, okay? Porque eso es algo también que pues nos va a ir privando, ¿verdad? De practicar. See, if you get accommodated to you saying, I don't have one, or I don't like any movie, I don't like movies, or something like that, then we're not going to have the opportunity to practice. All right. Another thing, sometimes you might get to hear me go a little bit faster, or I'm going to be talking somehow faster than normally, but that's, well, because it's a challenge for you. I always like to challenge you, and it's important for all of you to have that in your mind. ¿Sí? Lo que les digo es, o sea, que en ocasiones, cuando ustedes me escuchen mayormente al principio de las clases, hablando más rápido, o que les digo cosas como de una forma un poco más rápida, más acelerada, es porque es un estilo, ¿verdad?, de reto para ustedes. ¿Sí? O sea, de esa forma, ustedes más o menos van sintiendo, o sea, que si van entendiendo esas cosas que les digo al principio de las clases, significa, ¿verdad?, que estamos yendo por el camino correcto. Ok, bueno, supongo o espero que ya conozcamos también el funcionamiento de la plataforma, o sea, que sabemos cómo se desarrollan las actividades en la misma. Si en algún momento ustedes tienen dudas, ¿verdad?, de cualquiera de las partes o cualquiera de las cosas que haya en plataforma, también me pueden comunicar y así pues yo les puedo explicar cómo eso se supone que funciona. Pero pues es importante, ¿verdad?, que sepamos que son tres cosas las principales que vamos a encontrar. Vamos a encontrarnos con una sección de indicaciones, una sección en la cual se presenta el tema y la otra en la cual se desarrollará la actividad, ¿verdad?, correspondiente. También, como les decía antes, habrá momentos en los cuales se espere que ustedes ya hayan llegado a ciertos puntos en la plataforma, hayan completado algunas partes ya importantes, ¿verdad? Pero bueno. For tonight, we're going to talk about the first topic. Sí, vamos a estar hablando acerca del primer tema. And it's transportation vocabulary. Ese es el primero de los temas que vamos a estar desarrollando. Y este tiene que ver, ¿verdad?, con el vocabulario que se relaciona al transporte. Now, here, we're going to take specifically transportation in the U.S., not other countries, because remember, we can have many different options according to the place where you live or the place where you're at. All right, so the top 8 ways to get to work. ¿Sí? Las 8 formas más comunes de llegar al trabajo. So this is transportation in the US. And we have here the 5 different ways. The first one is when you drive. Yes, when you drive to work. Remember here, work, we can change it. For some of you that mentioned that you guys are studying, you can also talk about that, the way you get to school. Sí, sabemos que eso es otra cosa importante también. Antes, ¿verdad?, de llegar a los otros temas, cuando ustedes hablan acerca de el estudio de alguien, no necesariamente tienen que ser tan específicos. A veces en inglés, o sea, a pesar que la persona esté en la universidad, solamente se puede decir the way you get to school, ¿sí? O sea, de esa forma se simplifica toda la idea, ¿verdad?, de ir a recibir educación. So, the way you get to school. In case you are asked this in the future, you can say that. You can say it like that. I get to school by walking, or I get to school by driving. So, these are the ways then. Drive, when you have your own car and you drive to work. Walk, when you have your work nearby, when you don't have to go pretty far from your house, you can walk to work. ¿Sí? Pueden ustedes trabajar al trabajo. ¿Cómo es? Caminar al trabajo. Si no viven tan lejos, you can walk to work. Take the bus. This is a very common way to get to work. Take the bus. Take the subway. This is something that doesn't really exist in our country because we don't have any subways. Apart from the restaurants, we don't have any subways. But yeah, take the subway. Take the train. This is a very common way to get to work in the US, but not that often because there are not too many trains in the US actually. Ride a bike. That's another very common way to get to places. Ride a bike. Ride a motorcycle. Apart from what the belief is, it's not really that common, but some people still get to work by riding a motorcycle. Or take a taxi or cab. Take a taxi or cab. All right, so here are the 8 ways, ¿sí? Drive, cuando vamos manejando, ¿verdad? Llegamos al trabajo manejando. Walk, cuando caminamos al trabajo. Take a bus, cuando pues tomamos el bus. Take the subway. Antes de seguir, sabemos, o más bien aclarar la diferencia entre un train y un subway, es que el subway por lo general es subterráneo. Entonces, por eso, ¿verdad? Es que les mencionaba que aquí no necesariamente tenemos este servicio. Neither the train, ¿sí? Los trenes incluso en Estados Unidos no son tan comunes, así que tampoco es una de las opciones más comunes que se vayan a encontrar. Ride a bike. Esto sí, en áreas bastante urbanas, pueda que se vea más a menudo, ¿verdad? Personas yendo al trabajo en bicicleta. Al contrario de nuestra realidad, en Estados Unidos casi no se usan las motocicletas, so this will be kind of weird to see people getting to work by riding a motorcycle or when you take a taxi or cab. Esa sería una forma distinta, ¿verdad? De hablar o de referirnos a un taxi. Entonces lo dicen como cab, ¿sí? I need a cab se refiere a que necesitamos un taxi. En español lo vamos a entender solamente como taxi, pero en inglés podemos utilizar cualquiera de esas dos formas. So you take a cab or you take a taxi. Muy bien. Now, here comes my question. From these 8 ways in which you can get to work. Give me a sec. Over here. Oh, no, no está ahí. Okay. So from here, I'm going to take it from here then. Here is the question. How do you get to work? How do you get to work? And I'm going to start by asking... Israel, how do you get to work? Okay, I go to work driving. Okay, very good. That's the proper answer. Now, here I'm going to give you the example on how we are normally going to answer to this question. See, ¿sí? Hay a veces... formas sencillas, ¿verdad? Sí, yo puedo decir driving, ¿cierto? Sí, driving. Pero cuando alguien me pregunta algo como esto, how do I get to work or how do I get from here to there, o sea, cómo llego de aquí a allá, yo puedo contestar de esta forma, miren, I get to work, en el caso específico, ¿verdad? I get to work by, ¿sí? Esta es la palabra principal en esta respuesta. I get to work by. Y ahí... sí, vamos a decir, ¿verdad? Bueno, en el caso del carro, ustedes pueden, en lugar de decir drive, ustedes pueden decir by car. ¿Sí? I get to work by car. O si no, ustedes pueden decir by driving. ¿Sí? Pues yo llego al trabajo conduciendo. Este también se va a utilizar con el walk. Ustedes pueden decir I get to work by walking, ¿sí? By walking. So, no lo vamos a decir solamente walk, sino que by walking. Muy bien. Wendy, vi que por ahí estábamos esperando el chance. So, how do you get to work, Wendy? I have two ways get to work. Okay. In my case, I walk to my work, or I can take the bus. Okay, you can walk to work or you can take the bus. Very good, thank you very much. All right, In this case also, remember, we are always evolving as humans, así que no todo el tiempo vamos a hablar acerca de lo mismo. Si ustedes, o sea, no necesariamente usan ni taxi, el taxi más bien, pueden decir también I take an Uber, ¿sí? O sea, en el caso, pues sí, ¿verdad? Hoy ya somos más sofisticados, entonces utilizamos Ubers, así que you can also go with that. How about Diego? How do you get to work, Diego? I get to work by driving. By driving. Okay, very good. Walter, how do you get to La U a trabajar? I get to work by driving. By driving? Okay, very good. How about Jocelyn? I get to work by take the bus. By taking the bus. Okay, very good. By taking the bus. How about Dalila? How do you get to work? Okay, very good. You get to work by taking the bus. How about Brian? How do you get to the university? I get to university by my car. Okay, by your car. Very good. How about Héctor? How do you get to work? Okay, I get to work by ride. By driving? Okay, cool. Driving. How about Marvin? How do you get to work, Marvin? I get to work by ride a motorcycle. Me cuesta motorcycle. Yes, by riding a motorcycle. Okay. Por eso la quise decir porque me cuesta. Es más complicada, ¿verdad? A motorcycle. Sí, sí. Motorcycle. Motorcycle. También se puede decir bike en inglés. O sea, ustedes pueden decir bike a una moto. No necesariamente siempre es motorcycle, sino que, o sea, se va a entender. Es mucho más común que alguien, o sea, entienda, ¿verdad? Bike como una moto hoy en día. Pero claro, para aclarar, sería mejor, ¿verdad? Decir motorcycle. Pero ambas formas pueden ser utilizadas. Ahora, aprovechando, les iba a comentar que de hecho, getting to work by bike es una cosa un tanto extraña, ¿sí? Porque pues, de hecho, en la conversación que vamos a leer en un momento, se menciona un punto bien importante. Y es más o menos cómo está organizada, ¿verdad? La sociedad estadounidense. Ok, before we go into anything deeper, les voy a comentar de una vez para que sepan, porque no me va a pasar como con un grupo que tuve a días que hasta el final se quedaron preguntándome el por qué. Habrá muchas ocasiones en las cuales yo les dé consejos o les diga algunas cosas de cómo, pues desde mi punto de vista las van a hacer, no solo por ser el teacher, sino porque también tuve la oportunidad ya hace alrededor de 3 años y medio, de vivir en Estados Unidos. Como parte de mi formación en la universidad, me enviaron allá a trabajar un tiempo con una escuela. Entonces, por eso es que, o sea, conozco, ¿verdad? Algunas de las cosas en la forma en la cual se hacen, o sea, en la realidad, no necesariamente solo con lo que podemos encontrar en el libro. Ahora, el detalle es que yo recuerdo cuando recién llegué allá, cuando estaba pues recién empezando a trabajar en la escuela, yo aquí estoy muy acostumbrado a utilizar la bici. O sea, yo voy aquí allá en la bici. Y cuando llegué, el estado en el que yo vivía era muy frío. Entonces, pero me las arreglé para poder conseguir una bici también. Y yo llegaba al trabajo en bicicleta. Lo hacía porque la otra opción era ir a trabajar en el bus de la escuela, pero tenía que levantarme un montón más temprano, la escuela no quedaba ni tan lejos, entonces, y era mucho más complicado porque tenía que andar casi 2 horas en el bus. Entonces, en la bici me tardaba solo como 10 minutos. Ahora bien, para las personas era raro siempre que yo les decía que yo llegaba a trabajar en bici, o sea, porque no es nada tan común, por lo que, como les digo, en la conversación se encuentra esa información, ¿verdad? The suburbs and the downtown area. Esas son como las dos partes principales en las cuales se divide la sociedad en Estados Unidos. Entonces, por eso es que es mucho más común que se utilice ya sea el drive o take the bus, ¿sí? Acá nosotros, o sea, tenemos la sociedad quizá un poco más desorganizada, pero a la misma vez es algo que nos beneficia, porque por eso tenemos un sistema público de transporte, ¿verdad?, que cubre casi que todas las zonas. So that's why it's more common for us to take the bus. O sea, aquí es mucho, mucho más común, ¿verdad? Si alguien no maneja, pues que se vaya en bus, ¿sí? Porque, o sea, el bus pasa casi que por todos lados. En cambio, en Estados Unidos casi no. O sea, son contadas las calles, son contados los lugares en los cuales pasa el bus. So that's why it's not really that common. And that's also, well, maybe because of the snow situation or the cold situation is why many people don't ride a bike to work. O sea, por la situación de la nieve es otro de los motivos por los cuales, al contrario de acá, no es tan común que ustedes logren ver, ¿verdad?, personas que digan que van a trabajar en moto. Sí. So those are some things that are really important to take into consideration about transportation in the U.S. Okay, moving on. Graciela, how do you get to work, Graciela? I get to work by taking the bus. By taking the bus, very cool. How about Karen Lopez, how do you get to work? I get to work by taking a bus. Okay, by taking the bus. Very cool. Okay, so we can tell that here in El Salvador, the most common way we can get to work is either by driving or by taking the bus. Very cool. Now, we're going to move on then into this conversation. And here we have the first conversation of this module. And here we have two people being part of it. We have Ashley and we also have Jason. Yes, Diego, tell me. Oh, you... Lo siento. It's okay, it's okay. Wendy? Para la práctica. Yes. Okay, one sec. Very good. Me gusta, sí, que ya estén activados. Muy bien, como dijo Levi Meshi. Okay, so here we have two people, Ashley and Jason. So sometimes for these conversations, I'm going to do the first practice, but here, noticing that you guys want to do it, creo que sí, Diego, vamos a necesitar ayuda. Así que Diego and Wendy, you guys can do the practice of the conversation the first time. And then we're going to go and analyze the situation with this conversation. So, Diego and Wendy, whenever you're ready. I'm ready. Okay. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she tries to work. In the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, very good. Thank you very much. Now, Jocelyn and Patricia. Okay. Nice car, Jason. No, okay. And I mean, Patricia, you can be Ashley and Jocelyn is going to be Jason. Okay. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her house in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. the bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, very good. Thank you very much. Muy bien. Ok, me gustó un detalle, sí, aquí la pronunciación, ¿verdad? En el sisters, que es siempre, siempre muy importante cuando tenemos este tipo de posesivos, el hacer, ¿verdad? Esa mención al final de la S, ¿sí? A veces eso es uno de los puntos que se nos va por alto a la hora de leer o de practicar una conversación. Entonces, sí, eso es algo bien, bien importante. See, so anytime you guys find that there is a possessive like this, estoy seguro, ¿verdad? Que este tema ya se cubrió anteriormente, porque pues ya he trabajado varias veces con principiante 1, así que sé que este es un tema que ya se ha cubierto, pero recordarles nada más, ¿verdad? Que esto se utiliza para poder hacer referencia, ¿verdad? Que lo que se mencionó antes, el objeto o la actividad de la cual se ha estado hablando, pertenece a esta persona. Sí, aquí en este caso específico, ¿verdad? No tenemos ningún objeto en esta oración, pero sí en la oración anterior hablamos acerca del carro. Así que el contexto nos deja saber que esto se refiere a que el carro, pues, no es de Jason, sino que es de la hermana, ¿verdad? Entonces, siempre, ¿verdad? Hacer el recordatorio. Sorry, the reminder, when we find possessives, be aware of pronouncing that properly. So sisters. Okay, the next one. Oh, sorry. Next one will be the fact that when we get here to downtown. Downtown is an area, like the most urban area of a region. So el downtown es como cuando ustedes hablan acerca del centro. Tell me, Israel. Ok, yo sería Ashley. Oh, wait. Ah, perdón, no. Okay. Yo creí que tenía una duda. No, okay, no. Si quieres, practiquemos entonces. Ok. Démosle, pues. ¿Con quién? With me. Okay. A nice car, Jason. It is yours. No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her house in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train don't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, very good. Thank you. Nice. Ahora, hablando acerca de esto, entonces teníamos, ¿verdad? Downtown se refiere entonces a lo que nosotros por lo general conocemos como el centro, ¿sí? O sea, siempre que hablamos de una área en una región como el downtown, es eso, donde se focaliza los negocios, donde está, ¿verdad? Qué sé yo, los bancos, alcaldías, ese tipo de localidades estarían en el downtown, ¿sí? So anytime you talk or you hear people mentioning the downtown area, you are going to understand that is where the important buildings of a city are at. Okay. Then the rest of it is very, very, very simple, I consider. They use public transportation, no biggie there. Now, it's important when you have questions like this, when there is two options in the question, to use the proper intonation. ¿Sí? Utilizar la entonación correcta también en las preguntas cuando tenemos así como dos opciones nada más es bien, bien importante. ¿Sí? Ustedes pueden hacer, existe una como cadena, ¿verdad? O un tipo como de gráfica en la cual se muestra el sonido o cómo la voz debería ir variando a la hora de pronunciar ese tipo de preguntas. You can go like the bus hacia abajo or the train hacia arriba. Entonces hay una bajada en la primera opción en el tono de voz y una subida en la segunda opción. So you can say it like this, the bus or the train. Sí, the bus hacia abajo or the train hacia arriba. Muy bien. And then here. Esta expresión, de hecho, yo considero que sería mejor así, miren, con un signo de admiración al final. ¿Por qué? Porque aquí ustedes están expresando, o sea, un sentimiento, ¿verdad? Como de algo malo. That's too bad. O sea, eso es muy malo. Sí. And esto de hecho es una situación bien compleja. Because in the US there is not really those many trains. O sea, en realidad en inglés no existe, ¿verdad? Tanto espacio o tantos espacios que sean cubiertos por rieles o por trenes. El servicio de trenes en realidad no es algo que funcione tanto en Estados Unidos, pero igual. Para el ejemplo, pues teníamos eso, ¿verdad? The bus or the train. Y esa era la otra. Suburbs, ¿sí? Suburbs. Ustedes probablemente han hablado acerca de suburban areas, ¿sí? Suburbans. Entonces, eso es a lo que se refiere. Urbans, suburbans. A eso se refiere, ¿verdad? El suburbs. Es un acortado, es una palabra ¿cómo es? A complex word, sí, una palabra compleja en la cual se han juntado esas dos palabras, suburban areas, o sea, el área suburbana sería como las afueras, ¿verdad? De la ciudad, no necesariamente un lugar muy alejado, porque eso ya sería un rural area, sino que aquí se refiere simplemente a la zona, pues, donde están las colonias, donde está la mayoría como de las familias, escuelas, por lo general se encuentran en ese tipo de lugares. En Estados Unidos, de hecho, en el diseño de las regiones, por lo general las escuelas se encuentran en esta zona, en los suburbs. Casi nunca hay escuelas en el downtown area. Habrá alguna que otra, claro, ¿verdad? Para las personas que viven en downtown, pero no es tan común como se puede ver más en nuestra región, que la mayoría de las escuelas, o sea, se encuentran en localidades céntricas y de esa forma, pues los estudiantes, ¿verdad? Tienen como más fácil acceso a otras cosas alrededor en el centro. Pero esto sería el suburbs. Ok, otra cosa importante es entonces lo que les decía antes, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de este tipo de frases, hacer uso correcto de la entonación, porque pues estamos expresando un sentimiento. We're going like, oh, that's too bad. Sí, o sea, eso es algo malo. Ok, bueno, entonces, eso sería por el momento, sí, lo que tenemos que recordar. Ahora, mañana vamos a hacer la práctica completa del grupo. O sea, todos vamos a tener la oportunidad, ¿verdad? De completar esta conversación, pero por ahora, pues básicamente lo vamos a dejar por ahí porque no tenemos el tiempo suficiente. Before we go, do you guys have any questions? ¿Tienen alguna duda que se les haya generado con alguna de las secciones de hoy? No questions. Muy bien. Oh, wait. Tell me, Diego. Sí, la pronunciación correcta para la de suburbs, en todo caso. Suburbs. Sí, suburbs. Algo así. Suburbs, sí. Suburbs. Un poquito de B ahí, ¿no? Suburbs. Sí, pero la U no va a sonar esa como U. No sería suburbs, sino como suburbs. Suburbs. Eso es. No problem. Ok. Very good. Ahora, ¿quién tiene sueño? Nadie, ¿verdad? Ahí está. Ok, así tiene que ser. Siempre que me digan que tengan sueño, vamos a extender 10 minutos más. Ok, thank you guys very much for being here. Thank you for the first night. I hope I'm going to be seeing you here tomorrow. And we'll get to continue learning and continue practicing. So, see you tomorrow, everyone. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Good night.